alcalde de Santo Domingo Norte, ayer corrió por las redes sociales lo que tiene que ver con el retiro de la candidatura de Tony Marte a la alcaldía de Santo Domingo Norte. Ustedes saben que Tony Marte, candidato oficial del partido Primera la Gente en Santo Domingo Norte, sostenía una candidatura aquí en Santo Domingo Norte y se había cuestionado que un partido aliado al gobierno, al proyecto reeleccionista del Partido Revolucionario Moderno y del presidente Luis Abinader, estuviera activando aquí en contra de la candidata Betty Jerónimo. Pero Tony Marte había estado corriendo, había, según se informa, hecho un buen trabajo, había logrado formar una importante fuerza, formar un equipo representativo, y eso preocupaba a sectores aquí, a lo interno, sectores aquí en Santo Domingo Norte, porque 6.000, 5.000, 7.000 votos que sacara Tony Marte le iban a hacer falta o podrían hacerle falta a lo que son las aspiraciones de Betty Jerónimo por convertirse en el alcalde de Santo Domingo. Ayer se anunció a través de las redes sociales que Tony Marte había decidido retirar su candidatura. Bueno, el comentario que tiene que hacer con respecto a esto es que no sabemos cómo se va a coordinar una cosa con la otra para que la fuerza de Tony Marte beneficie la candidatura de Betty Jerónimo. Ojalá los expertos electorales del municipio o de otro ámbito pudieran llamarnos y participar, porque lo que conocemos es que Tony Marte tiene ya una candidatura inscrita en la Junta Municipal y que ya las alianzas en términos municipales vencieron, que no es posible Tony Marte y Primero la Gente hacer una alianza municipal con el Partido Revolucionario Moderno para que los votos se le sumen a Betty Jerónimo. Eso es lo que conocemos. Alguien que nos pueda orientar y arrojar luz, un experto en electoral, a ver cuál es la manera, cuál es el método que va a utilizar Tony Marte para endulzar su apoyo a la candidata oficial del Partido Revolucionario Betty Moderno. Como son boletas separadas, entiendo yo que Tony Marte podría dejar su boleta intacta y mandar a los regidores a trabajar por Betty Jerónimo y trabajar por la boleta municipal. No sé si eso da resultado, porque tomen en cuenta al final que el núcleo y los regidores que Tony Marte logró coercionar y lograr que lo apoyen y conformar esa boleta, fueron precisamente regidores que participaron en el proceso interno del Partido Revolucionario Moderno y no salieron candidatos. Entonces, diputado con el Partido Revolucionario Moderno y con la candidata Betty Jerónimo, buscaron un partido que le brindara ese espacio. Y fueron a parar al partido Primero la Gente. Ahora no se sabe si esos candidatos que salieron y que se desprendieron precisamente disgustados de ese partido y de esa candidata, alguien va a lograr que ellos trabajen por esa candidatura, porque no tendría razón de ser, porque ellos salieron corriendo precisamente
de los literales del PRM y de la candidata Betty Jerónimo por un disgusto. Nadie sabe entonces cómo volverán a él y si trabajarán por ella. Pero la política es así. El PRM se siente más que contento con esa decisión que hizo Tony Marte. Vamos a ver si él logrará mantener ese grupo que hasta ahora venía respaldando el partido Primero la Gente. Vamos a dejar nuestro comentario hasta aquí. Manténgase en la programación. En breve venimos con mucho más contenidos aquí en las mañanas del 56.